Señores, me encuentro el día de hoy con María de Jesús. María, dígame. Un placer estar contigo aquí. Igual. María nos va a contar un poquito de la experiencia de ella como estudiante de medicina en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. ¿En qué semestre está? ¿Cuáles materias se le han sido complicadas cursar? Y un poquito sobre ella. María, estamos acá el día de hoy en el canal Anatomía Educando para el Futuro. Bueno. María, ¿en qué semestre tú estás actualmente? Yo ni sé, Reina. No sabes. No, mentira, es como el séptimo. Sexto semestre. Cuando yo te di clase de anatomía 1, cuéntame de eso. Ay, Dios mío. Nosotros llegamos. ¿Tu experiencia desde premédica hasta el primer semestre de medicina? Fue difícil porque yo no tenía el laboratorio de anatomía. Pasa que entonces Don Reynoso es un poquito intenso. Un poquito. Intenso yo. Pero entonces, Diana no dijo eso de mí. Al uno no tener el laboratorio, tenía que darle mucha página para la izquierda para poder lograr pasar el examen de Reynoso. Uno estaba asustado porque al no tener laboratorio, tenía que estudiar más y no sabía si uno iba a pasar, porque imagínense usted, sin laboratorio, yendo así a la ciega, porque uno no sabía nada. ¿Y qué es lo que piensa un estudiante de premédica cuando llega a medicina el primer semestre? Dime. Que uno piensa? Va a romper, que uno solo sabe todo. Uno no sabe nada. O sea, es nada que uno sabe. Estructura. Nada sabe uno de eso. El primer semestre me dijiste que es uno de los más difíciles. Sí. El primer semestre de todo estudiante de medicina es el más difícil porque la adaptación es diferente. Uno está acostumbrado como que al profesor no sea tan... a que las clases no sean tan intensas, de que 4 horas de clase. Una clase todos los días de la semana. ¿Qué es en premédica? Y es muy incómodo. ¿Te han tocado profesores buenos en premédica? No. No, ¿y en medicina? Sí, hay profesores buenos en medicina. ¿En medicina los profesores que te han tocado, ellos enseñan o enseñan, solamente firman, no, dan su clase y se van? No, me han tocado profesores que se dan su clase completa y que lo mismo que ellos te dicen y lo que está en el libro sale en el examen. Me han tocado otros que uno va a hacer nada. Y se queman los exámenes y a veces uno pasa con un 70 y bebe un 100. Hay profesores de esto que agarran y cambian el horario arbitrariamente. Estoy viviendo eso ahora mismo. Ajá, yo selecciono mi horario. Di que nada, tengo un día que nada más en hospitales para no tener que venir para acá. No, ellos me ponen el horario cuando ellos quieran, a la hora que ellos quieran, sin importar que haya clase, 5 días a la semana. A conveniencia de ellos. A conveniencia de ellos. Como yo doy consulta en un hospital, vamos a poner exacto, ahí la clase. En mi hospital, a la hora que yo estoy dando doy consulta. Ok. ¿Y tú qué tuviste que hacer en ese entonces? Nada. Ir, porque hay que ir, porque tú le dices a ellos que tú no puedes porque tienes más clase, yo no le importa, y te dicen que retire la materia. Entonces tú tienes que faltar a tu otra clase, aguantar otro boche porque van dos ya. El que tú tienes que aguantar porque yo le da la gana y uno porque no te toca. ¿Cuál materia es esa? Varias materias. Ah, son varias. Claro. Entonces, tu experiencia en los hospitales actualmente, como tú estás en hospitales, tomando materia en hospital, cuéntame de eso. ¿El estudiante que toma materia en el hospital no tiene que tomar materia aquí en la universidad? Claro que sí. Tiene que venir a su UAS igualita. ¿Asignatura que tú estás tomando? Por ejemplo, tengo cardio con laboratorio, nefro, endocrino con laboratorio, tóxico con laboratorio, nutrición, traumato. La clínica que... ¿En total son cuántas? 16. Ah, pues casi parecido a lo mismo que Diana. Diana y tú van al mismo nivel. Sí. Ok. En cuanto al pago de la universidad, los créditos, ¿cómo pagan los créditos ustedes? Yo tengo una de las tarifas más elevadas. Yo pago 55 pesos por crédito. O sea que a veces se me entra en los 2.000. Así. Ok, entonces por semestre tú pagas en total 2.000 pesos. 2.000 pesos. Oigan bien, señores, los estudiantes que estudian en universidades privadas, que pagan 85.000 pesos por cuatrimestre. 2.000 pesos. 2.000 pesos. Con 2.000 pesos te hace. Con 2.000 pesos te la hace. La tarifa mínima es 232. 232 pesos. El crédito será como a 6 pesos más o menos. Sí. 30 créditos, imagínese. En cuanto a la parte de horas libres, que le preguntamos a Diana Olmo, ¿tú tienes muchas horas libres en esas 16 materias, las horas prolongadas? Ahora sí, porque me movieron el horario entero. Antes no, pero ahora sí. ¿Y vida social tú tienes? Claro, yo tengo mi novio, yo salgo, yo me voy de rumba, yo como y duermo y estudio y no me quemo. Ok, muy bien. ¿Se puede hacer todo eso? ¿Has reprobado materia? Claro que sí. ¿Cuántas? ¿Cuál es materia o cuántas? Y cuando estoy en premédica esto, porque el profesor me enamoró y me quemó porque yo no le hice caso. ¿Y existe eso aquí, profesores que enamoran? Claro, y te queman. ¿Y no hay represalia contra el profesor? No, aquí no hacen nada. Es verdad, se llevó al decanato y aquí, ay, ese profesor no hace eso. ¿Te voy a creer eso? Y lo pone así en el video, ¿no? No, eso no se va a cortar, eso va así, sin censura.
otro profesor también, cuando yo di fisio 2, por lo mismo, y eso, que yo entro a mi clase con una cara de que a mí no me hablen ni nada, pero yo no entiendo eso como que... Ok. Y otro que quemó media sesión, ya. Pero ya. Estamos cogiendo el extraordinario. De esas materias yo he cogido extraordinario. ¿Y cuántas materias aproximadamente te quedan? 12. El semestre que viene, ya. Ah, ok. Ya en el semestre que viene tú, en el próximo, tú estarás en el preinternado. Ok, sí. Felicidades entonces. Ay, gracias. Espero que te vaya muy bien ahí en todas tus materias, en todas tus materias. Y que logres pasar todo con éxito. Gracias. Nada, señores. María, ¿tienen algún consejo para los estudiantes de medicina que van para el preinternado, los que tienen materia atrás, que están en premédica? Ah, que el que espera lo mucho para lo poco, váyanse al paso. No se lleven materia para el preinternado, váyanse limpio. Porque si ya usted tiene un semestre más, no es lo mismo. O sea que vamos a salir como quiera de aquí. Invite a esa gente a que se suscriban al canal. Suscríbanse al canal de Reynoso, denle like, activen la campanita para que le lleguen las notificaciones de este canal. Anatomía Educando para el Futuro. Ya ustedes saben. Ya ustedes saben, señores. Nos vemos. Bye.